Y regresando a esta edición, ya a esta hora nos conectamos con el compañero Albert Cruz, que nos cuenta qué está pasando en el mundo deportivo. Saludos, Albert. Buenos días. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, compañeros. Sigo extrañándolo. Yo aquí en casita cumpliendo con esta cuarentena del coronavirus. Oiga, y la noticia del momento es la suspensión de la Olimpiada que comenzaba en Tokio el próximo 24 de julio y que esto va a hacer que entonces el año 2021 esté repleto de tremendos deportes. Y es que en julio se va a estar celebrando el Mundial de Natación. Este va a ser en Fukuoka, Japón, allí al lado de Tokio, mientras que en agosto está entonces el Mundial de Atletismo, este va a ser en Eugene, Oregon, en Estados Unidos, y luego entonces el Mundial de Gimnasia, esto va a ser en Copenhague, en Dinamarca, en el mes de octubre, y claro, no podemos olvidar el clásico mundial de béisbol que se va a estar celebrando en Miami y en Arizona, los mejores 18 equipos del mundo con todas sus estrellas de grandes ligas y donde a Puerto Rico le ha ido muy bien en los últimos dos, llegando subcampeón. Así que ahí lo tienen, a 3 meses del 2020 y ya el 2021 con tremendo año deportivo para la fanaticada. Todo esto cortesía del coronavirus. Hasta aquí los deportes. Regresamos con ustedes.